Y con este breve recorrido por la prensa cultural del país, tengo que darle la bienvenida a un amigo de casa, alguien que siempre nos trae muy buenas noticias, que justo ha llegado desde Perú, me estaba diciendo, solo para darnos los detalles de un taller que, por supuesto, estará sucediendo en la ECA, Escuela de Cine y Artes Audiovisuales del país. Nosotros le damos la bienvenida, las buenas tardes y casi buenas noches a Mayo Ávila. ¿Cómo estás, Mayo? Nelis, como siempre, feliz de estar aquí, me siento como en casa, un saludo a todos, siempre los veo trabajando muy profesionalmente y me encanta estar aquí. Buenísimo, qué buenas nuevas nos trae. Sabemos que la escuela siempre está sacando talleres, haciendo capacitaciones, ¿qué viene en esta ocasión? Sí, mira, ahora nos venimos ya con un taller mucho más especializado, que bueno, la ECA está adquiriendo una cámara RED, una RED Scarlett, estamos hablando ya un cine más pro, o sea, ya cine real, y bueno, Juan Purioste es el que se va a hacer cargo de esto. Juan Purioste, que se ha formado en San Antonio de los Baños, actualmente tiene más de 18 años de experiencia, dirigió muchos largometrajes bolivianos y extranjeros. O sea que tiene la experiencia no solamente en realizar los trabajos, sino que en la docencia. De hecho, el Juanpa fue uno de los iniciadores de la ECA. Pues nada, entonces en casa queda el taller. ¿Quiénes podrán participar del taller? ¿Tendrá algún curso? ¿Algún costo? ¿Cuándo empieza el curso? Sí, en realidad es un taller que, como es tan especializado y es bien fuerte, porque son, en total, a partir del lunes, son de 4 a 5 horas cada día, lo que aguante la gente, pero más o menos es eso. Y imagínense, por eso estamos cobrando 1.500 bolivianos, es nada, ¿no? Y van a trabajar con la cámara RED, vamos a trabajar en el estudio Scorzo, y vamos a tener algunas locaciones y algunos trabajos. Todo el tiempo se va a trabajar sobre ejercicios, sobre iluminación, sobre el manejo de las cámaras, sobre lo que es el proceso de trabajar con una cámara de cine, la ruta crítica de la cámara de cine, ¿no? O sea, es totalmente práctico y obviamente va sustentado con mucha teoría también. Pues esto, ¿cuántas personas van a poder participar? ¿Cuántos estudiantes? Solo 10. ¿Solo 10? ¿Va a ser entonces un taller pequeño? Sí, ya. Sí, no se puede más por la responsabilidad que tenemos de realmente controlar a los tres grupos que tenemos programados a hacer. Buenísimo. Mayito, es importante explicar también a los estudiantes, a los que puedan estar interesados, ¿por qué es importante y por qué la necesidad de trabajar hoy con equipos de primera tecnología como son las RED, por ejemplo? Sí, a veces de pronto la gente te pregunta, dice, pero yo tengo un celular que graba 4K, 6K, bueno. De hecho, vemos que la gente va y usa su celular en todo lado y no estoy yendo en contra de eso, son las nuevas tecnologías, estamos de acuerdo, o sea, todo eso. Pero el trabajar con lo que significa, por un lado, el profesionalismo, el rigor, el detalle que uno tiene que tener. Nosotros que venimos del mundo fílmico, de soporte fílmico, de película, como se dice, no podías ver la foto que habías tomado. Tú tenías que tener la foto construida aquí en la cabeza, ¿no? Si estabas filmando aquí en Bolivia, por ejemplo, era complicado porque aquí no te revelaban. Tu rollo lo tenías que mandar a Argentina, Perú, México, que eran más o menos los países que tenían. Chile después ya también tuvo sus laboratorios, pero era complicado. Entonces tú no podías darte el lujo de errar en una toma. En cambio, hoy en día, cuando trabajamos en lo digital, yo pues fácil. Estoy fotografiando, estoy filmando y de pronto dice hay que rehacer la toma de ese rato, ¿no? En cambio ahí tú tenías que saber muy bien muchos temas de lo que es lo profesional, ¿no? De hecho, por ejemplo, manejar una cámara de cine de esas características, tienes que saber trabajar muy bien cómo funciona el director de fotografía, cómo funciona el cameraman o camarógrafo, el foquista y el que se encarga del movimiento de la cámara. Entonces, cada uno como que se especializa en una de las partes de la cámara. ¿Qué se consigue? Porque de pronto me dicen, sí, pero yo puedo filmar con mi celular. Probablemente puedas hacer muchas cosas, pero de pronto las profundidades, el detalle, lo que vas a contar, ¿no? Hace no mucho hemos tenido un taller de semiótica, que es hermosísimo, de lenguaje, todo esto. Pero ¿cómo yo puedo contar? ¿Cómo yo puedo hacer esto? O sea, tengo que transmitir, entonces no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo un poco crudo, es hermoso tenerte un Toyota, pero no es lo mismo un Fórmula 1, tiene otras características, digamos, ¿no? Más o menos es algo así lo que pasa, entonces por eso es que son solamente 10, ¿no? Ya quedan pocos cupos, anímense. Y como tú decías, si he llegado, voy a volver a viajar y voy a volver a estar aquí, porque el lunes que empieza voy a estar supervisando esto, entonces es una cuestión de ida y vuelta, en este caso a Perú. Y bueno, estamos teniendo algunos beneficios para la escuela, ¿no? Pues qué bien.
¿Qué más está trabajando la escuela además de este taller? Hay que tenerte acá y aprovechar para saber qué más está haciendo la ECA por estos días. Mira, yo tengo algo pendiente, pero terminando mi serie de viajes, me comprometo a traer, y de hecho ya hablé con alumnos que hicieron el anterior taller de realización, para traer y exhibir los cortos y ellos te cuentan. ¿Ya? Estamos esperando nomás. Y lo otro, estamos trabajando ya en la parte de post de todo lo que son los trabajos que se han hecho de lo que viene a ser la semiótica y la semántica en la fotografía. Ya se vienen otros talleres también de actuación y estamos haciendo uno de corrección de color que ya voy a venir a contarles. Para eso estamos trabajando mucho en dotarles de herramientas específicas a los que participen en el taller. Buenísimo, entonces hay talleres para rato en la ECA antes que se acabe el año. Yo imagino que 6, 7, 10 talleres más estará sacando la ECA. Yo calculo que van a ser unos 4 a 5. Me encantaría ser tan optimista, pero hay que ir construyéndolos, digamos, paso a paso. Porque, se viene uno de documental también, que está muy bueno. Sí. Uno de documental que realmente va a ser muy lindo taller, que ya lo tenemos. Ya se lanza también, una vez que termine de lanzarse y iniciarse el de la red, pues se lanza el de documental. Buenísimo, Mayito. ¿Qué tan importante es la formación de los estudiantes, de los profesionales, de los que se dedican al cine, para que finalmente Bolivia se convierta en un espacio que pueda decir tenemos una industria del cine? Es fundamental, porque de pronto me hicieron no hace mucho una pregunta, ¿qué diferencia hay entre palabra que no me gustó, un empírico y alguien que estudia? Yo siempre digo, no hay empirismo, hay autodidacta, ¿no? Porque estudia. El que está manejando una cámara que nunca ha ido a una escuela es autodidacta porque empieza a trabajar, a investigar, ¿no? Más que empirismo. Creo que es loable. Y entonces me hacían una pregunta. Me dicen, ¿se nace o se aprende? Entonces yo les dije, les voy a contar un poco respecto a mí, mi experiencia en la parte de música. Pues yo empecé, como se dice, autodidacta, ¿no? Y pues empecé a trabajar así mucho, pero cuando pasaron los años y empecé a estudiar, me di cuenta cuántas cosas podía cortar y cuántas cosas podía nutrir a lo que yo hacía. Entonces, si podemos tener de los dos, yo no critico, digamos, al que es autodidacta, me parece genial. Y pues, hay gente que ha nacido con eso y les es mucho más sencillo. Pero en todos los casos, el formarse siempre te va a marcar la diferencia, ¿no? Tengo, por ejemplo, un alumno que es de Polonia y él, viene trabajando ya como unos buenos años, ¿no? Y me encanta la actitud de él, dice, sigo aprendiendo. Y eso es hermoso, ¿no? Porque tú siempre vas a aprender de ese docente que tiene otra escuela, de ese docente que tiene otra visión, de ese compañero de curso que tiene una percepción distinta de ese docente. Entonces, esa construcción es la que te hace grande. Y yo lo digo por experiencia, ¿no? O sea, realmente a mí me ha llevado en el área de sonido, que yo trabajo mucho, pues trabajar con gente como Mario Breuer, que es el sonidista de Soda Stereo, de Cerati, con Mariano Vilinkis, con quien somos grandes amigos, bandas Todo Aparenta Normal, y un montón de bandas argentinas. Y también con Joe Blaney es de Madonna, de Prince, o sea, y es porque uno siempre se va formando, porque uno siempre está dispuesto a crecer. De hecho, yo en muchos de los talleres que dan en la ECA termino siendo alumno, porque me encanta. En el de semiótica he estado ahí y me ha fascinado, ¿no? Porque no estoy como director criticando, no, estoy aprendiendo y siempre uno aprende. Creo que la formación es fundamental. Pues de la formación tenemos que seguir hablando, pero con los estudiantes también, para que nos cuenten entonces las experiencias. Ya te vamos a esperar por acá con los cortos, con los materiales. Sí, y para hacerles invitaciones. Termino mis viajes y te aseguro que ya estoy terminando mis últimos viajes. Buenísimo. Mayito, te invito a revisar una nota antes de irnos a corte y tiene que ver sobre todo con la memoria audiovisual. Cómo hoy intervienen las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial para preservar todo lo que se ha hecho en materia de creación. Belleza. Desde el audiovisual. Con esta Buenísimo. Nota, nosotros nos vamos luego a un corte porque tenemos alguna sorpresa en el programa. ¿Qué aporta la inteligencia artificial para la preservación de la memoria audiovisual? Bienvenidos a este reportaje especial sobre cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para preservar el archivo fílmico.
En el caso de los archivos audiovisuales, a mí me parece muy interesante podernos apropiar de esas nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten, de alguna manera, cumplir con nuestra misionalidad de forma efectiva, más eficientes, de pronto reduciendo algunos costos. Entonces, estamos en un proceso como de adentrarnos en ese mundo de la inteligencia artificial y ver cómo la ponemos a jugar de nuestro lado. Nosotros en el archivo hemos avanzado con herramientas de inteligencia artificial en casos de escalar imágenes que están en SD o en 720p, llevarlas hasta 2K, en colorización de imágenes, en eliminación de objetos, que pueden ser bien sea objetos o errores que tenga la película. El aporte que hace la inteligencia artificial para ese aspecto es, y siempre lo he manejado así, yo las películas, así sean del año 30 o 40, yo quiero verlas como se hicieron en ese momento. En este momento, con la inteligencia artificial más los software de edición, lo podemos hacer. Ver una imagen blanco y negro, ¿sí?, sin ninguna raya, sin ningún artefacto electrónico ni nada, pues me parece que todo es ganancia. Y tener en cuenta que efectivamente es un apoyo, no es un reemplazo de un software ni nada, simplemente es un apoyo y es una mejora para el trabajo de postproducción. Entonces hay todo un mundo de posibilidades que nos abre la inteligencia artificial y creo que en ese sentido estamos haciendo bien metiéndonos en cada uno de esos aspectos para ver qué tipo de provecho podemos sacarle a una herramienta como la que brinda este nuevo escenario de la inteligencia artificial en el mundo.